gran oportunidad. Ahonda un baile. Existir, poder mirar. Un baile. Y ahonda un baile. La manera de soñar. Ahonda un baile. De esperar algo especial. Valor de dar y dar, aprende a amar. No hay nada que esperar, la magia todo puede superar. La vida llegará. Cuando entré estaba muerto, se murió. Sí. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Qué pasó? ¡Está muerto! ¿Qué? ¿Por qué no se mata la enfermera antes? Yo qué sé por qué no le avisé a la enfermera antes. Fueron a llamar a otro elefante más. 202 elefantes. ¡Socorro! Buen día, señor Lucio. Hola, Adolfo. Su hermano lo está esperando en el escritorio. Lucio, vos y yo tenemos que hablar. ¿Qué pasa, hermano? No pasa nada. ¿Me puedo decir a mí qué pasa? Decime qué pasa. Dos tipos mueren en mi territorio. Sí. Yo soy el guardaparques. Soy el responsable. Pero no sos culpable, hermano. ¡Soy el responsable! Ramón, te pudo haber pasado a vos, amigo, cualquiera. La selva es enorme. Estuvo mi tío el gringo en el medio. No, hermano. En mi selva, nadie se me escapa. Yo a vos te conozco, hermano. Vos estás raro. ¿Querías hablar? Bueno, sé que fuiste al médico. ¿Qué te dijo? Se acabó, Aldo. Empezó la cuenta regresiva. Ponete contento. Vas a enterrar también a tu otro hermano. No sabes cuánto necesité que estuvieras conmigo cuando el médico me lo dijo. Pero no estabas. Vos nunca estás, Aldo. Fui a buscarte al médico. Te estuve esperando y la verdad es que no me acerqué porque no quise interrumpir el beso que te daba la rubia. Sáquenme! Sáquenme!
la cara, me dejes incómoda. ¡Sácame! ¡Sal! ¡No te vayas! ¡No, no, no te vayas! ¡Te juro que no te grito! ¡Me voy a morir! ¡No me dejes! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se puede saber quién es esa mujer? Alguien a quien yo amo. ¡Qué bien! La verdad es que en un momento como este, lo único que me mantiene en pie es su apoyo y su cariño. Lo único que lamento es no haberla conocido antes. A mí también me hubiera gustado que me la presentara sin enterarme de esta manera. ¿Para qué? ¿Para que me dijera que solo está conmigo para sacarme la plata? Vos sabés que yo no te hubiera dicho nunca una cosa así. Vos sabés que siempre pensaste que yo soy un idiota incapaz de conquistar a una mujer por mérito propio. A mí no me parece momento para hablar de estas cosas, hermanito. A mí sí, ¿sabes qué? Creo que este es el momento. Algún día te lo tengo que decir. Y no tengo mucho tiempo, ¿sabes? ¿Sabes por qué me enfermé? Porque nunca me atreví a decirte lo que realmente siento por vos. Vos sos una porquería, Aldo. Sos el ser más jodido que me tocó conocer. ¿Y sabes cuándo me empecé a dar cuenta? El día que murió Victoria y vi tu indiferencia frente al dolor de nuestro hermano Franco. O el día que vi tu indiferencia cuando Franco se llevó a Fabio. O cuando Franco murió y nunca más supimos del pibe. Siempre terminás hablando de lo mismo, hermanito. ¡Yo te adoraba! No solamente era mi hermano, era mi referente, mi ejemplo, mi ídolo eras. Y de pronto te transformaste en una burbuja que se deshizo ante mis ojos cuando me volviste a mostrar tu indiferencia el día que me enfermé. No tenés sentimientos. ¿Sabés que a veces creo que no sos humano? Bueno. Bueno, bueno. Si la mano viene de castigarme y eso te hace sentir mejor. Si a vos no te importa nada lo que yo te digo, te va, te viene, lo mío. Vos lo único que te importa, ¿sabes qué es? Es el poder, el dinero. Déjame decirte algo, hermano, en nombre de todo el odio que acumulé por vos en esta vida. Cuando yo me muera, que va a ser muy pronto, me voy a encargar de que ni un solo peso de lo que me corresponde pase a tu bolsillo. Vas a perder un hermano, eso no tiene ninguna importancia. Pero también vas a perder una parte muy importante de la fortuna familiar. Y eso sí que es jodido, ¿eh? Muy jodido. Ya. Bueno, bueno, bueno. Gracias. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. No, no me tiene que agradecer nada. No, no, si no hubiera sido por ti me hubiera muerto. Ah, muerto. Sí, esta trampa para animales. No, esta no es una trampa para animales, es una trampa para cazadores furtivos. Te juro que quiero ver al estúpido que puso esa trampa ahí. Yo fui. Vamos a tener que ir de acá. No va a correr el agua, sino. ¿Pero el sol? No, no, no. En media hora, si acá no salimos, no salimos más. Vamos, ¿puede caminar? Por supuesto que puedo caminar. ¡Ah! ¿Está bien? ¿Se perdió? No sé. La excursión era perfecta. Me descuidé en un momento y cuando fui a mirar, la chica Perona no estaba. ¿Y no salió a buscarla? Sí, intenté. Pero póngase en mi lugar, yo no puedo poner en riesgo el resto de la gente. ¿Entonces qué? A ver. Y comenzó la tormenta y no tuvimos que volver. ¿Y ella se quedó allá sola? No. Ella está siendo buscada por la policía y la guardaparque en este momento. Está bien. Yo voy a ir a buscar a mi amiga. ¡Señorita! Mi amor, cuando hablamos que no te he preocupado, ¿qué te pasa? Mi hermano.
Lucio. Le queda muy poco de vida. Ahora te entiendo. Pobrecito. No, no sabes las cosas que me dice. Nunca pensé que mi hermano me odiara tanto. Bueno, trata de tranquilizarte. ¿Eh, mi amor? Ay, Dios. ¿Sabes una cosa? Tiene una mujer. ¿Ah, sí? Dice que está enamorado. Bueno, ¿lo estará? No creo. El idiota se quedó con la primer mina que se le cruzó. Y seguramente es una vividora que se va a quedar con toda la plata. ¿Y por qué pensás eso? Porque ya me dijo que me olvidara de su parte en la fortuna familiar. Bueno, Aldo, para que esa mujer le saque algo, tendrían que casarse. No te dije que me odia. Se va a casar con esa turra para que no me quede yo con ninguna parte de él. Ay, no exageres. Mira, yo soy un poco bruja. Y te digo que eso no va a pasar. Ojalá. Ya veo que está relampagueando, no se puede salir de acá. ¿Eso quiere decir que me tengo que quedar toda la noche aquí? Sí. Quieta ahí. ¿Por qué no llamas a la ambulancia? Por favor, por favor. No tengo teléfono. ¿No tienes teléfono? En pleno siglo XXI no tienes teléfono. Despacito, despacito. Hay que sacar la bota para que no se hinche. Sí, yo sé, yo sé. Frío. ¿No tenés hielo?